Muy buenas, biches, y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V. Hoy vamos a hacer el test de destrucción con dos camiones que hay en este juego. El MTL Brigade, que es un camión que metieron hace unas actualizaciones, que se supone que es un camión blindado, bastante robusto, y en la parte de arriba lleva como placas solares, está bastante acorazado y lleva este pedazo de paragolpes para pegar hostias. Así que vamos a comprobar su resistencia y el daño que puede ejercer a varios vehículos que pondremos en este parking de este supermercado que nunca se ha usado en GTA V. Y a su lado tenemos otro camión de la misma compañía, MTL, que se supone que es un camión tipo Dakar, bastante también preparado. Como veis, son parecidos, pero no son realmente iguales, porque este es como más compacto, el del Dakar. Me imagino que será para ganar velocidad, estabilidad y ese tipo de cosas a la hora de hacer rally. Y es un poco más pequeño, la verdad es que el otro es un poco más grande, como veis. Y si queréis otro test de destrucción con otros coches y otros camiones, pues ponerlo y lo haremos. Así que espero que os guste este primer test de destrucción en mi canal. Nunca he subido ningún test de destrucción y mucha gente me lo había pedido, sobre todo con el mod este que hace más daño aún del que en GTA V se puede hacer, porque hay un mod que modifica esto para que sean auténticas destrucciones, pero ese mod está en el modo un jugador solo. Y tu cara me acaba de... Quita. Madre mía. Vale, vale, pues nada, empecemos el test de destrucción. Vale, le ponemos aquí el primer vehículo, que es el Kuruma sin blindar. Cuando los vehículos están blindados, pues se suponen que aguantan más. Y si fuera un juego real, se doblaría el chasis y se reventaría bastante, además. Test 1, Brigade versus Kuruma sin blindar. A ver qué daño hace. 3, 2, 1... A lo mejor... ¡Ay! ¡Qué vuelco! Vale, a ver, quita, aparta, vamos a ver los daños que ha hecho. Vale, podemos ver que aquí ha hecho bastante, bueno, bastante daño. En teoría debería haber hecho bastante más daño. Se ha doblado un, un poco las puertas, pero aquí no ha pasado nada realmente. Bueno, un poco, algo ha pasado. Ah, está nuevo. Y está sin blindar. Vale, pues ahora test número 2 con el otro camión, la misma cosa vamos a hacer. Cuando quieras, le damos aquí en el medio para ver qué daño hace. A ver... Vale, ha rebotado hasta el camión para atrás y se ha subido encima de un pivote. ¡Mierda! Ah, aparca. Vale, a ver, el daño es... Uy, nada, por cierto, o sea, yo creo que ha hecho el mismo daño, ¿eh? Sí que está un poco doblado, ¿eh? El coche así, si le vemos, está un poco doblado. Vamos a probar a ponerle ahora así para que le dé marcha atrás. Bueno, marcha atrás, que le dé de culo. A ver si no explota. Eso digo yo, me voy a apartar. Sí, y cuando te diga, sales. Una, dos y tres, dale. Bueno, he salido en el dos. Dale, 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 dale. Uf. Mi coche. Vale, ahora ha pasado algo un poco más grave. Ahora sí que se ha doblado un poco el morro. Las puertas se ha abierto. Y la parte de atrás sí que se ha doblado bastante. Como digo, con el mod este del modo campaña que modifica las destrucciones, igual hacemos esto y se dobla realmente el coche entero. Pero lo que pasa es que no lo puedo poner en online. O sea, sería hacerlo yo solo porque si no, no se puede instalar. Vale, vamos a probar lo mismo, pero con el otro camión ahora. A ver, espérate, que lo coloco. Vale, cuando quieras sal. Ya. Sal y azúcar. A ver, madre mía. Dale, 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 dale. No, con este menos. La verdad, es que yo creo que hace más daño el otro camión, ¿verdad? Sí. Este. ¿Le ha pasado que rebota? Este camión. Sí, mira el camión. Este. Uy, el parachoques de este ya está sufriendo y está medio colgando. Vale. Pues. Vamos a hacer otra cosa. Y es. Vamos a coger el Brigade. Vas a coger el Brigade y vas a coger más carrerilla aún. O sea, más lejos. Dale, dale. Madre mía, vale, ahora sí que las has arrancado de cuajo. Me he quedado hasta la farola. Bueno, el test este de destrucción no lo podemos hacer con todos los coches porque sería imposible hacerlo con todos los coches. Así que cogemos más o menos alguno genérico. Por ejemplo, vamos a coger este, que no realmente no sé qué nombre es. No sé qué nombre tiene, ni me suena. Ah, bueno, sí, este se supone que sería como un Lexus en la vida real, ¿verdad? Esto no sé, ese es el que lleva Michael cuando le roba a su hijo el coche, ¿no? No sé, parece un Lexus y aquí se llama... Bueno, el Lexus no porque es tracción delantera, o sea que... Sí, pero me... No sé, los faros de atrás me recuerdan a un Lexus, ¿no? Sí, los faros de atrás, sí. Vale, vamos a poner este, que está un poco ya tocado del paragolpes de atrás, pero bueno. Vamos, 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 vamos. A ver qué daño le hace este. Uf, la ha subido aquí, se ha quedado un poco... Vale, uy, vale. Bueno, no pasa nada. Uy, tengo una estrella. ¿Has visto cómo se ha quedado? Se ha deformado, ¿no? Se ha quedado absolutamente doblado. O sea, los daños a estos coches de la calle son bastante mayores a los que tienes. Cierro la puerta. Cierro la puerta. Vale. Este, como veis, está mucho más doblado por ser un vehículo sin blindar y sin nada. Y mirar esta parte como está. Madre mía. Ni reflejo. Este es un normal. Este es tonto, este policía.
se mete debajo del camión. ¿Dónde cogen a esta gente, tío? A ver si explota el coche este. 3, 2, 1, ¡pum! ¡Hostia! Creo que se ha explotado, sí. Vale, como veis, este camión. Madre mía, sabía yo que iba a morir. Bueno, ahora vamos a probar este techo de no sé hablar. Este coche descapotable, T5, no sé qué test estamos haciendo, pero vale, tú dale. Yo me aparto porque puede explotar. Sí, porque tienes detrás todavía el cadáver anterior. Vale, bricade, pum. Vamos a ver los daños. Sí, la trasera, uy. Sí, la trasera se ha doblado, se ha caído una aleta. La parte delantera no ha sufrido gran daño y eso que está aquí contra el pivote, que tenía que haberse reventado, pero no se ha dado. Y parece un poco incluso más resistente. Vale, vamos a probar el otro camión. Prepárate y le voy a poner al ras. Sí, ya verás, ten cuidado que esto explota otra vez. Ya. Vale, acaba de caerse el parachoques del camión. No, yo todavía lo llevo. A mí me sale. Yo no te veo. Vale, se ha caído el parachoques del coche y por detrás, así grave, un poco más, se ha doblado. Pero tampoco. Yo creo que el otro ha sufrido más daño, la verdad. Este está como más reforzado. Bueno, cada coche tiene, como digo, su resistencia. No todos resisten lo mismo, ni todos los camiones ejercen la misma fuerza. Claro. Como digo, es un test número uno, o sea, un vídeo para que veáis si os gusta la serie. Y si eso, pues la continuaremos con otros camiones y otros vehículos. Ese camión es muy grande y muy fuerte. Vale, madre. ¡Tú, madre! ¡Qué vuelco! Por un momento se ha metido la suspensión para adentro. Y el camión se ha levantado. Tampoco vemos gran daño en los laterales, donde tenía que haberse doblado bastante, o sea, como veis. Madre mía. Dale más, hasta que explote. Vale, está empezando a salir fuego ya, Madre mía, va a durar poco. Joder. Qué bien conducen, ¿no? Me han dicho. Ya ves, sí. Vale, explotamos. Adiós, coche. Madre, el camión está ya empezando a sacar humo, Sí, está un poco ya... Hombre, está un coche grande. Bueno, dos en teoría, ¿no? Por cierto, también me gustaría hacer una serie de test de destrucción, por ejemplo, lanzando el coche por un barranco, también pasándole por encima con el tanque o con alguna grúa del juego, lanzándole desde una montaña, yo qué sé, cosas así. La verdad es que me apetece bastante hacer una serie de esto, de destrucción de vehículos, de camiones, de aviones y cosas así, o accidentes. Así que si queréis que continúe esta serie, podéis dejar un like, apoyar el vídeo y un comentario con lo que os gustaría que hiciéramos el test de destrucción. Por ejemplo, lanzar, yo que sé, el X-Proto desde esa montaña y luego pasarle por encima con una grúa, poner varios vehículos al lado del tren para que los destruya, cosas así. Así que espero que os guste la idea y nada. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar unas fotos por aquí para que veáis los mods estos que meten más daño en GTA V. Como veis, el coche se revienta totalmente. Y seguramente suba un vídeo de esto, pues con algunos coches de estos que meto yo a veces de... bueno, que son reales, de la vida real en el juego. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejar un like y un comentario. Seguidme en Twitter y en Instagram para estar informados de todo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Bye.